Tenemos el privilegio de recibir en el Museo de Bellas Artes de Valencia a Víctor Manuel Mínguez Cornelles, que es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Jaume I. Es además compañero y amigo, ya que yo también soy profesor de esta universidad, y es una de las personas más prestigiosas del mundo de la historia del arte en España en estos momentos. Su trayectoria es verdaderamente impresionante en los estudios fundamentalmente centrados alrededor de la imagen del poder. No voy a enumerar la cantidad de libros y artículos porque nos hace avergonzar al resto de miembros de la Academia Española. Y, repito, somos enormemente afortunados porque ha aceptado la invitación a participar en esta serie que el museo lleva desarrollando y que recibe el nombre de Diálogos en el Bellas Artes, y en el que invitamos a expertos a que comenten una obra de su elección con el director, que tengo la suerte de ser yo. Y Víctor ha elegido una obra que me parece particularmente interesante porque va a poner a disposición del público una reflexión sobre una pieza en la que poca gente se detiene, y es una fantástica perspectiva arquitectónica del pintor valenciano afincado durante mucho tiempo en Roma, Vicente Giner. Bienvenido, Víctor, y muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer verte y que nos acompañes en el Museo de Bellas Artes para hablarnos de esta fantástica perspectiva arquitectónica que hay detrás de ti, de Vicente Giner. Cuéntanos un poco qué motivos te han llevado a elegir esta obra. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Es un privilegio estar aquí y valoro mucho tu amistad y tu buen hacer. He elegido este cuadro, de entre los muchos que el museo podría sugerirme, porque la colección es soberbia, porque para mí Vicente Giner es un desafío. Es un pintor del que sabemos muy poco, pero que hay una serie de elementos en su trayectoria y en su obra que a mí me resultan muy estimulantes. Es un pintor que es valenciano, nace hacia 1636 en Castellón, pero que es un canónico, se traslada en un momento determinado a Roma, y es allí en Roma donde va a desarrollar su obra artística. Seguramente se forma en Castellón, pero es en Roma donde aprende el oficio y donde se convierte en un pintor relevante. Un pintor del que sabemos muy poco, se le atribuyen una docena de cuadros, de los cuales a lo mejor media docena están, digamos, documentados o firmados, pero a mí me parecen cuadros realmente interesantes, difíciles de ver porque están en colecciones privadas, en el Banco de España. Aquí en San Pío V afortunadamente tenemos uno excelente, pero no solo es un gran pintor, como espero poder comentar contigo esta mañana, sino que además hay en su trayectoria cosas realmente sorprendentes. Pero además es un pintor que me resulta especialmente interesante porque en 1680 encabeza un escrito de artistas, de colegas, dirigido al embajador de España en Roma, que es el marqués de Carpio, un personaje muy relevante porque es hijo de Luis de Haro, el primer ministro de Felipe IV, el rey planeta, y ahora es embajador de España en Roma. Luego será virrey de Nápoles, pero además es uno de los grandes coleccionistas de pintura de Europa en ese momento. Y le propone la creación de una academia de artistas española. Es la primera iniciativa que parte además de miembros de la profesión, de los pintores, por establecer una academia similar, ese es el referente a la francesa, pero en el ámbito de la monarquía hispánica. El marqués de Carpio acoge esta iniciativa con enorme interés, la propone a la corte española, a los ministros de Carlos II. Esta no se lleva a cabo porque no hay este momento, y luego tampoco un poder económico que pueda sustentar ese proyecto, pero el caso es que el tema ya está sobre la mesa. Tardará décadas todavía en haber una academia de arte en España, pero ese primer paso lo da este pintor casi desconocido que procede de Valencia.
Sí, la verdad es que es muy interesante, sobre todo, no lo sé, parece casi un empeño valenciano, porque ahora recuerdo que a principios de siglo también en Valencia hay una iniciativa de la que forma parte los Ribalta, de crear un colegio de pintores la segunda década del siglo, y tampoco llega a buen puerto. Así parece que los pintores valencianos intentan colegiarse allá donde estén, pero no les salen bien las cosas. La realidad es que es un pintor fascinante. Y sí que me gustaría que tú, que lo conoces bien, nos hablas un poco de la especificidad de este pintor, porque tal como aparece en el lienzo que custodiamos en el Museo de Bellas Artes, es un pintor muy especializado dentro del panorama de los géneros que se ofrecían en el siglo XVII. Es un pintor que fundamentalmente pinta perspectivas arquitectónicas. ¿Y eso de dónde le viene? ¿Dónde lo aprende? ¿Qué es este tipo de pintura? Es la clave, porque realmente las 6 pinturas que tenemos más o menos identificadas de este pintor son 6 perspectivas arquitectónicas similares a la que estamos contemplando ahora en el museo. Él llega a Roma en 1675, es la Roma primero de Clemente X y luego de Inocencio XI. Es una Roma muy interesante, una Roma en la que hay un papa que está intentando reformar la iglesia desde dentro. Es la Roma en la que está viviendo Cristina de Suecia, la reina que ha renunciado al trono y que tiene también su círculo intelectual en esta ciudad. Es la Roma del Marqués de Carpio. Pero además es una Roma que tiene un momento artístico también muy notable. Todavía está en Roma, y esto es clave, creo yo, Claudio de Lorena, el gran pintor francés de perspectivas arquitectónicas, de paisajes históricos. No es el maestro de Vicente Giner. El maestro de Vicente Giner es Viviano Codaci, que es un pintor italiano notable, que bueno, también conocemos algunas obras muy relevantes. El Museo del Prado custodia, creo que es la última vista de la fachada de San Pedro de Roma antes de las intervenciones de Bernini. Todavía vemos la fachada con los campanarios y sin la plaza anterior. Viviano Codaci es un pintor muy interesante. Sabemos que Vicente Giner se forma con él. No sabemos exactamente en qué medida puede haber colaborado en algún cuadro suyo, pero más allá de este vínculo con un pintor italiano notable que procede de Bérgamo, pero que ha trabajado en Roma y en Nápoles, como decía, en Roma está Claudio de Lorena. En este tiempo también está Luca Giordano en Nápoles, y Vanvitelli acaba de llegar también desde el norte de Europa. Es un momento, yo creo que brillante desde el punto de vista pictórico en la ciudad de Roma. Pero es que, contesto a tu pregunta, Vicente Giner, de alguna forma está, y también su maestro Viviano Codaci, se están anticipando a su tiempo. Porque este género de las perspectivas arquitectónicas, de los caprichos arquitectónicos, es más genuino de las primeras décadas del siglo XVIII. Cuando pensamos en perspectivas arquitectónicas, pensamos en Canaletto, en Guardi, en Bellotto, en Panini, pero resulta que 30 años antes ya hay unos pintores en Roma que están cultivando este género. Es verdad que también hay otros pintores en el norte de Europa que lo están haciendo, y de hecho en Roma en este momento hay un círculo de pintores holandeses, pero de alguna forma ellos anticipan a la eclosión del género, y son perspectivas arquitectónicas realmente muy interesantes. Proceden evidentemente de la influencia veneciana de Tiepolo, de Veronés, pero incluso antes, yo creo que de Rafael. Si contemplamos este cuadro, es imposible no pensar en la Academia de Atenas de Rafael. De hecho, la perspectiva arquitectónica que vemos es todavía más grandiosa. Falta la escalinata, pero la perspectiva, que está perfectamente construida con una fuga hacia el fondo, recuerda claramente a la Academia de Atenas. Incluso en algunos elementos iconográficos, aquella academia está presidida por 2 esculturas, recordemos, Apolo y Minerva. Aquí vemos en 2 nichos a Hércules y a Diana. Incluso compositivamente e iconográficamente hay un vínculo muy claro con Rafael, pero luego evidentemente percibe la influencia veneciana, la influencia holandesa, y como digo, anticipa lo que va a ser la plenitud de este género. Sí, la verdad es que a mí me parece fascinante, siempre me parecen fascinantes las pinturas en las que el conjunto de figuras no son más que una excusa, un entretenimiento para el despliegue de la habilidad técnica del pintor en un género completamente distinto al de las figuras. Y me estoy refiriendo a los paisajes de Orrente, que teóricamente tienen un tema bíblico, están historizados, pero la figuratividad está tan reducida que el paisaje lo toma todo, toma toda la extensión del lienzo. Y algo similar ocurre con Vicente Giner, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está ocurriendo en la pintura es irrelevante. Un banquete, una escena bíblica,
no es importante. Lo que importa tan solo es ese alarde, ese dominio de la arquitectura, que es capaz de crear un género pictórico, probablemente para connoisseurs, para gente especialista, para gente refinada, que al igual que patronos de otros pintores, como Caravaggio, querían una pintura muy concreta por ciertos valores intelectuales. Y eso me ha llamado siempre mucho la atención. Me parece un gran cuadro. Y Víctor, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado hoy y que nos ayudes a profundizar en un pintor poco conocido, Vicente Giner, que debe recuperar un poco su lugar dentro de la historia de la pintura valenciana, española y europea, ya que es uno de esos valencianos que, aunque lo sean de origen, más bien corresponde a la historia de la pintura en Italia, en el siglo XVII, y invito a todo el mundo a que se acerque a esta fantástica perspectiva arquitectónica con el conocimiento que nos ha aportado Víctor Mínguez y aprendan a mirarla de una manera distinta. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Pablo.